Está bien, es algo diferente, no lo había hecho antes. No voy a criticar el producto, pero sí la forma en que lo venden, en que lo ofrecen, es lo que está dañando toda la imagen de la suplementación deportiva. Es algo que me indigna, me molesta, me enoja y quisiera que todos vieran este video. Ojalá lo hagan viral porque me molesta mucho y más en esta época, en estas circunstancias. Veamos el video. Bueno, aparece acá una proteína whey. La proteína whey es un alimento. Cuando nos hablan de hidrolizado, habla de una muy buena calidad de filtración para producirla. Son procesos diferentes, de diferentes calidades, rápida asimilación. La proteína whey, o sea, la proteína whey acá no tiene absolutamente nada que ver, pero quiero que vean esta belleza. Creo que me indigna, me molesta y quiero que todos ojalá compartan esta información. Tenemos dos productos, el de cola, que realmente no sé, o sea, yo no sé si se refiere a los glúteos, ¿sí? No, creo que sí, porque dice, tenemos dos productos, el de cola, que es crecimiento en los glúteos, que tonifica y define, por Dios santo, no existe ningún producto en el planeta Tierra que haga ese tipo de cosas. Es más, de pronto unas sustancias anabólicas derivadas de la testosterona, pero, o sea, pero ya en etapas de alguien profesional puede llegar a pasar que incremente la oxidación de grasa y aumente masa muscular, pero debe haber un entrenamiento, es que ni siquiera los anabólicos, con decirles. Bueno, y miren esto, dice que el producto, Dios santo, tonifica, define. No tiene efectos secundarios ni rebotes. Dios santo. El proceso de rebote, bueno, ese no es el tema de este video, pero pues consiste en cuando la persona baja de manera muy radical, muy brusca, y deja el proceso y la dieta restrictiva, pum, se dispara y sube de peso más de lo que estaba. El precio de 190 mil pesos. Tenemos también la proteína hardcore, la más concentrada de mayor rapidez y efectividad en el crecimiento de glúteos, Dios santo. O sea, vamos a conseguir proteínas para que crezcan los bíceps, los glúteos, proteínas para que crezcan las piernas. No existe una proteína que permita que se aumente determinado grupo muscular. Eso no se puede hacer, no existe, es mentiras, es falso. A diferencia de la grasa, porque la grasa sí se quema total en todo el cuerpo de manera general. Los músculos sí podrían crecer, por ejemplo, los glúteos, si solo hacemos entrenamiento de glúteo, aunque es muy difícil aislarlo por completo, seguramente se va a repercutir en los otros músculos de la pierna, pero no hay un producto que haga esto, o sea, se tiene que entrenar, múltiples beneficios, elimina grasas localizadas, no existe. No existe un producto que elimine grasa localizada, solo se elimina con déficit calórico, quiere decir comiendo menos, ojalá en lo posible comiendo saludable, bajando nuestras calorías y de esa manera se oxida grasa. No hay un producto que haga eso, por favor. Define y modela los glúteos, Dios santo, esto me va a dar algo. De verdad que me molesta muchísimo esto. Tonifica y define las piernas, elimina celulitis, etcétera. De verdad, y vale 450 mil pesos. De verdad que es indignante, me molesta muchísimo porque nosotros en Ryan.club, a nosotros nos gusta la nutrición. Yo no hablo de las proteínas porque venda un producto, no, lo contrario. Vendo un producto porque me gusta el tema de la nutrición deportiva y de la suplementación. Y por eso lo hago con seguridad, por eso les hablo, por ejemplo, de esa proteína, yo no tengo que hablar mal. Es de la forma en que la venden. No caigan en eso, es mentira, es falso. Publicidad completamente engañosa. Y espero que realmente no caigan en ese juego, en esa mentira. Realmente es que la leo y quedo como, Dios santo, o sea, tonifica, define las piernas, elimina la celulitis. Es falso, es mentira, no existe esos beneficios tomando una proteína. Usted toma la proteína, lo he dicho muchas veces en mis videos, para completar la proteína. O sea, usted desayunó y ahí metió proteína.
o incluyo proteína, en el almuerzo incluyo proteína, y de pronto en la tarde, como estoy haciendo yo, me tomo mi batido y eso va sumando proteína con las de la mañana y la tarde y el almuerzo. Y luego la comida, pues me como nuevamente mi Felipe. Eso hace la proteína. Y me permite completar mi requerimiento de proteína del día para entrenar duro. Y gracias a ese entrenamiento, la recuperación, la comida, poder tener esa regeneración muscular. Pero lo otro no existe, no existe. Por favor, no caigan en esto, difundan el video. Y nada, esperamos su apoyo para Rayin.club compartiendo esta información. Nos vemos en un próximo video, espero les haya gustado.